Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, haciendo un análisis, un balance y valorando la actualidad de lo que ha ocurrido desde el pasado martes a este martes, lo cual siempre agradecemos con esa participación que tienen todos ustedes a través del hilo telefónico, y animamos a otras personas que se sumen a través del hilo telefónico, aportando también, participando, dando su opinión y aportando datos que siempre a nosotros nos enriquece en estos programas. Y por supuesto también utilizamos, porque a través de esa denuncia que ustedes nos hacen y nos hacen llegar, pues en las diferentes entrevistas que hacemos en esta casa, pues también se lo ponemos en conocimiento a los políticos que nos acompañan y comparten las entrevistas. Siempre me dicen que lo van a solucionar, pero con eso no le digo que se lo van a solucionar, porque es la experiencia que tenemos. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien. Pues viene usted cargado de estadística. No, lo que pasa es que hoy, bueno, había una encuesta en el municipio de Telde. Uh-huh. Y bueno, pues la he estado mirando y analizando un poco, y la verdad es que no sé. Lo que dice, los datos que dice, yo pongo en duda que estos datos sean así, porque al final lo que está hablando es que el panorama político de Telde se queda más o menos como está si hubieran votaciones ahora mismo. Uh-huh. Entonces, pues veo que, bueno, la mayoría absoluta son 14 concejales. Ahí la tenemos en pantalla. Efectivamente, ¿sí? Uh-huh. Esto lo publicaba el Canarias 7 hoy, uh-huh, en el cual pues la mayoría absoluta son 14 concejales. ¿Sí? A Nueva Canaria le da de 7 a 8. Al PSOE le da de 4 a 5, a Unidos le da de 3 a 4, a Más por Telde pues le da 3, al PP le da 3, a Podemos le da 2, a Ciudadanos le da 2, que no estaba dentro, Coalición Canaria 1, y el CCD pues parece que pierde 1, y los demás pues son votos que ya quedan sobrantes por ahí, con un 5,2%. Es decir, que estamos viendo un panorama en el cual, pues, este panorama... ¿Y vos? Vos no aparece. ¿No aparece vos? No aparece. Pues no vos... aparece. No aparece. Uh-huh. Vemos un... Bueno, el único que entra nuevo sería Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Y Podemos, pues, parece ser que se mantiene con dos. Uh-huh. Yo... esta encuesta... hay que analizar de dónde vienen estos datos. Uh-huh. Sabe que la legislatura pasada Nueva Canaria tenía 7, Más por Telde tenía 4, Unido tenía 4, el PSOE también tuvo 4, el PP 3, Coalición Canaria 2, uh-huh, y si se puede, Metiene tuvo también 2 y el CCD 1. ¿Y Asiuca? Pues a ver, Unido, sí, ya le comentaba. Sí, pero Asiuca y Unido ahora... Es que ahí es el donde está, que... Con esa... se supone que es Unido... Sí, pero Unido no son los que están ahora negociando en una mesa que se han sentado con Coalición Canaria. Parece ser que son los que están negociando con Coalición Canaria. Eso está ahí en... estableciendo ese contacto, no se sabe a dónde va a llegar. Unido, por un lado, y Coalición Canaria. ¿Y Asiuca? Es que entiendo de que es lo mismo en este caso. Vale, es decir, en esta encuesta no le aparece, ¿me entiendes? Asiuca. Ahora sí aparece Unido, que es lo mismo, porque fueron se unieron los diferentes partidos para ir en coalición con el partido de Bravo Laguna, que está negociando con Coalición Canaria. Pero van juntos para es que eso no lo tenemos claro en la encuesta. Aparece Unido, me estoy liando y la voy a liar. Sí, yo entiendo que es el mismo partido, pero no lo tenemos claro. Lo que yo sí quiero dejar claro, que hay que ver la ficha técnica de la encuesta esta. Las empresas que hacen esta encuesta, según tengo información, hay dos socios. Sí. De esta empresa que hace esta encuesta, uno de ellos pertenece, es afiliado a Nueva Canaria, sí, el otro no es afiliado, por lo tanto, permítame la duda de que la encuesta sea
lo más fiable posible, porque claro, aquí le están dando que sube a ese partido. Uh-huh. Y lo que estamos detectando a veces nosotros en la calle, pues parece ser que no coincide. Uh-huh. Entonces, claro, de la misma manera que se está manteniendo el PSOE, parece que le da también una subida. Más por Telde parece ser que le quitan uno. Uh-huh. Y bueno, y el PP se mantiene en tres. Esto es lo que está hablando esta encuesta. Podemos sigue manteniéndose en dos, y la verdad es que yo estoy dudando de alguno de los partidos que aparece de que sean así. Uh-huh. Bueno, eso se sabrá sé si es en mayo del 2019. Efectivamente, eso. Uh-huh. Cuando llegue en las próximas elecciones, pues. Uh-huh. Sabremos exactamente cómo va a quedar esto. Y bueno, al final es el día que será la realidad exacta. Uh-huh. De lo que vaya a suceder. Hombre, en se está el calentando pleno motores del ayuntamiento. Uh-huh. Todo depende de aquí a allá, pues los trabajos de diferentes partidos y demás. Bueno, ya tenemos ya por lo menos ya una candidata y un candidato. Candidata a la alcaldía por Nueva Canaria, la actual alcaldesa, doña Carmen Hernández, y candidato por parte de Ciuca. Uh-huh. Juan Antonio Peña. Sí. Ahora no se saben las negociaciones de Unidos por Gran Canaria y Coalición Canaria, quién. Uh-huh. Va a ser el candidato. Uh-huh. Vamos a ver. Digo, no sé. A la alcaldía de Telde tenemos, ¿me entiende?, esos dos que usted acaba de nombrar. Por ahora. Y por todavía más no por Telde y por más por Telde y el PSOE, pues seguramente pueden ir por los. Uh-huh. Que todavía estaban. Uh-huh. Pero no están pronunciados. Por Coalición todavía. Canaria no sabemos quién va. Sí. Todavía tampoco en Coalición Canaria se ve. Y de ese pacto Unidos por Gran Canaria. Ni Podemos ni Ciudadanos. Uh-huh. Tenemos todavía. Vale. Eso. Y ese es el perfil que pueden tirar. Exacto. ¿Qué más? Nada, quería comentarle algo sobre. Uh-huh. El tema de Telde, de que, bueno, parece ser que Desarrollo Local ha puesto en marcha a visitar a las pequeñas y medianas empresas con unos trabajadores que paga el cabildo, esto es con dinero del cabildo, para hacer un prospectero de empleo de la zona comercial abierta, a los polígonos industriales y demás, para ver los perfiles que se requieren de personas que necesita para luego buscar personas para puestos de trabajo. Entonces. Mm. Están tomándole el pulso a estas empresas o estos comercios para ver el perfil de las necesidades desde el punto de vista de recursos humanos para poder contratarse. Y bueno, he visto que están visitando algunas empresas y lo que he detectado es que parece ser que las empresas se le están quejando mucho con el tema de la inseguridad jurídica que padecen las empresas en Telde. Le hablo de la inseguridad jurídica porque vemos cómo están los polígonos industriales, en el cual las condiciones pues a veces no son las adecuadas para algunas empresas. Traer a representantes y enseñarles sus instalaciones para poder comercializar sus productos. Uh-huh. Que es importante. Que eso es algo importante. Uh-huh. Y por lo tanto se ve un poco en esa situación, o para los asfaltados de las carreteras, que en el caso de Telde hay muchas zonas que no están recesionadas, y parece ser que si no están recesionadas no se pueden asfaltar porque no podría el ayuntamiento hacerlo. Y bueno, y lo que pasa con los tráficos, hacer zonas industriales también que son calles muy estrechas y demás, pues que alguien la aparca delante de un establecimiento y parece ser que la policía no puede actuar, y entonces se ven con esa inseguridad jurídica en muchos sentidos que están. Pero teniendo. Pero si se crea una bolsa de empleo a través del ayuntamiento, y las empresas que quieran participar o quieran asociarse a esa bolsa de empleo o utilizar esos bancos de datos, miren, necesito panadero. Y a través de esa bolsa de empleo que le manda los panaderos. Mire, necesito pastelero. Sí, eso es lo que se detecta, ¿no? Es decir, ve los perfiles que se requieren para después, ¿me entiendes?, comunicarles a esas empresas a través vía correo qué perfil. Si tiene el perfil de comercial, de panadero, de electricista, pues se lo envía. Entonces lo pueden contratar. Pero sí es verdad que las personas que están visitando la empresa, lo más que está detectando. Pero ya esa función la hace la oficina de desempleo. No la hace del todo. No la está haciendo del todo la oficina de empleo, ese no lo hace. Entonces aquí, con dinero del cabildo de Gran Canaria, pues. Uh-huh. Se ha puesto en marcha unos trabajadores que, por cierto, me decían algunos que se han estado en la oficina
pues sentado, cobrando, esperando que se pusiera en marcha el tema para poder ir a trabajar. Pues la verdad es que creo que no se ha organizado bien, pero sí puede ser una ayuda para conseguir empleo a aquellas personas que no encuentran empleo. Puede ser una ayuda. Pero la verdad es que parece ser que no se ha empezado muy bien, porque esto lleva ya a estas personas que se contrató y demás, ha estado en oficina sin hacer nada, esperando a poder salir a la calle y hacer ese tipo de trabajo. Uh-huh. Pero lo que sí también detecto es que esas personas que han salido a la calle, según he tenido conversaciones con ellos, pues que lo que detecta la mayoría se queja de un malestar de la inseguridad jurídica, porque uh-huh. dice, ¿cómo puedo yo contratar más trabajadores si aquí tengo el problema si, este, tengo el otro, esto tengo es pobre, lo otro? Esto por decir pobre, ¿eh? Yo digo pobre, tener que comerse ese marrón cuando no tienen... Claro. Entonces ellos van a hacer un trabajo, pero se encuentra otro. Y cuando llega le dice el empresario, molesto, que hay que comprender también el empresario, y ahora vienen ustedes aquí, ahora dicen, pero miren lo que ustedes tienen que hacer, y claro, el pobre dice, hola pobre, y yo, ¿y qué culpa tengo yo? Efectivamente, y ellos me decían, oye, yo no debo culpa, vengo a este tema concreto, pero no debo culpa. Entonces pues se encuentra con algunos empresarios o empresas que al final pues le dicen, mira, no quiero saber todo nada, eso, todo eso no quiero se saber puede evitar. Nada, estoy todo tengo eso una se molestia. Puede evitar a través de por supuesto, la Cámara de Comercio o a través de en este caso la Consejería de Desarrollo Local, que se lo puede pasar un comunicado a través de Desarrollo Local a todas las empresas, y aquellas empresas que sí quieran acceder, pues filtrar esto, ¿no? Y decir, mire, no, por eso yo sí, yo no. Bueno, yo entiendo que podrían aprovechar, y todo ese malestar que tienen los empresarios, el ayuntamiento, uh-huh. Tener esa información para que en consecuencia actúe y se mejore la situación para que Telde pues mal lo llevamos, siga creciendo. Si después de 3 años de gobierno todavía no sabe cuál es el malestar de los empresarios. Hombre, usted sabe que en la política a veces pues las cosas pues van como... Para enero, febrero, 2019. Bueno, hay otra información de Telde en el cual pues... Es que esto en la política sí, usted dice tal, pero ahora vemos el Partido Popular que le dice al grupo de gobierno, mire, que queremos saber cuál es el estado de las escuelas infantiles, en qué estado se encuentra. Pero si tú la cerraste, ¿quién la cerró? es que yo digo, a veces o alguien se da un golpe contra la pared y se le borra el disco duro, no tiene memoria. Ese es el tema, que no tiene memoria. ¿En qué estado está? ¿Cerrada? ¿Por qué? ¿Porque la cerraste tú? Y usted, no acabamos de hablar, ¿me entiende?, que Unido por Gran Canaria, que José Miguel Bravo de la Laguna está en conversaciones con Coalición Canaria, uh-huh. cuando hace tres Hay años... Hay una mesa ahora que la cuando cabeza, hace tres la años cabeza de su hijo. Cuando hace 3 años decía que ATE, la profunda ATE, es Coalición Canaria, uh-huh. y ahora va... No, pero cuando no solo eso, sino cuando su hijo, Lucas Bravo, que fue alcalde también de Santa Brígida, de Santa Brígida y consejero de deporte, que por cierto ya no se habla de esa subvención o sí. que se le daba a una empresa llegada, parece ser que a una persona sí. ha llegado a él, que ya no se habla de eso, pero vamos a ver, yo digo, ahora me siento y me dice, no, mira, es que el proyecto es este, y digo, vale, pero es que tú me decías que el buen proyecto y la buena política era el Partido Popular. ¿En qué ha cambiado el Partido Popular? ¿En que usted no está ahora? Ese es el tema, ¿en qué no está? ¿O que el Partido Popular no cuenta con usted? ¿En qué no está en el Partido Popular? Y como no está en el Partido Popular, por lo tanto, ¿me entiendes? Esa política ya no es buena. Porque, pero es más, es lo que yo digo. No, no, es que la política... ¿Usted recuerda no cuando lo comparto estaba...? Porque tal. Vale, bien, pero ¿y por qué no lo denunció cuando usted estaba de consejero cobrando un sueldo? ¿O de presidente en el Cabildo cuando usted pero estaba cobrando? Pero es que eso es lo que le digo. Estando de presidente del Cabildo con el Partido Popular, lo que decía de Coalición Canaria... Uh-huh. Que el desequilibrio que había con Gran Canaria, que los quitaban dinero, que los robaban, que tal... Oiga, y si eso es así como usted decía, ¿cómo es que usted está negociando ahora para ir a Coalición Canaria? La incoherencia política es la que no podemos sí, sí. entender. No, pero es que tiene un montón de números de votos, por lo cual cuenta con el apoyo ya de los ciudadanos. Es que a mí eso me yo a veces cuando yo analizo eso, cuando me dice alguien, no, es que a mí me apoya 200.000 habitantes o 100.000, yo estoy dando números por dar números, ¿no? Y digo, pero ¿y quién te ha dicho que son tuyos? Hombre. Que hayan votado ustedes. Creen. Que le hayan votado. Sí, creen, no.
cuando usted fue y se presentó a esas elecciones, se presentó como escudero, como abanderado de la defensa de Gran Canaria, y le vendió todo esto. Y ahora dice que no, que los malos malísimos no son tan malos y tan malísimos, porque ustedes le van a reconducir, de que, por lo cual los otros dirán, oye, ¿cómo que me estás diciendo a mí, los de Tenerife, digo yo, que ahora vamos a reconducir y que nosotros vamos a corregir porque lo hacíamos mal? Porque alguien de esta película va a quedar mal, digo yo. Porque sí. Que me venda ahora, no, que es que por eso queremos llegar a un pacto, para que ahora haya equilibrio. Ah, que ahora haya equilibrio, por lo cual había desequilibrio. ¿Y por qué no lo llegó antes? No, y si había desequilibrio, ¿por qué ustedes tenían ese desequilibrio para que ahora estos señores digan que van a pactar para que haya equilibrio? Esto es un rollo, la verdad. Es un rollo. Es que aquí la incoherencia política es, vamos, el pan de todos los días, y por lo tanto, pues uno se queda un poco sorprendido cuando están vendiendo una cosa hoy y mañana vende otra. Al final, pues los ciudadanos es la que nosotros tenemos que el día de la votación tener. Igual pasa con las encuestas de Telde que estamos nombrando ahora mismo. Si esas son las encuestas que van a, si esos son los votos que van a tener los partidos que están, pues mire, no hay otro culpable sino los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si usted vota lo mismo, entonces usted quiere seguir con lo mismo. Tenemos que ser más responsables. Efectivamente. Es a la hora de informarse de cómo están funcionando los partidos, el gobierno, y usted al final pues sé coherente. Y dando elección. Yo no con esto sé coherente con su voto y votar. ¿A quién tiene que votar? Cada uno es libre. Exacto, sí. Democráticamente, sí. ¿A quién tiene que votar? Porque por le cae más simpático, no, claro. Le cae más simpático, porque el programa electoral le parece mejor o le parece peor, aunque no lo cumpla. Pero bueno, ahí los tiene. Pero yo creo que debemos hacer ya de por sí esta sociedad, tenemos que decir, ustedes sí y ustedes no. Claro, tienen que saber un poco. Y da una lección. Exacto, tienen que saber un poco a la hora de votar con el tema, porque al final son 4 años que están gobernando que los afectará o no en positivo o en negativo. Efectivamente. De todas maneras, quería recordarle que usted sabe perfectamente que esta semana también aparece la prensa que amenaza el Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Telde. O presenta en 10 días un plan de ajuste para pagar a los proveedores, o le intervendrá sus ingresos y será la cartera de Montoro la encargada de realizar los pagos. Es decir, que por lo que tengo entendido le ha dicho Montoro, oye, o me presenta el plan de ajuste ya, o yo manejo ese ayuntamiento. ¿Por qué? Porque al final, recuerda que se fue hace tiempo a Madrid para reunirse, para ver... Pero si ya todo eso estaba solucionado. Pues eso es lo que no estoy entendiendo ahora. Eso es lo que no estoy entendiendo. Qué malo es Montoro. Uy, pero es que, no, vamos a ver, ¿no había un plan de ajuste? ¿Y ese plan de ajuste se está cumpliendo? Pues si se está cumpliendo, el señor Montoro, ¿qué está haciendo amenazando a Telde? No lo entiendo. Ahora, ¿o no se está cumpliendo el plan de ajuste? Ah, no lo sé. Ese es un problema que los ciudadanos, que tienen un poco de memoria, pues recordarán estas situaciones y dirán, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Usted sabe si la oposición tiene información? Bueno, la oposición, la información que tiene me parece que es muy poquita. Bien. Le doy a usted una primicia, que dígame, ya está más que pronunciada. Y ayer lo estaba el coordinador de Política Municipal de Ciudadanos en esta casa, en una entrevista, Iván Sánchez, y la iniciativa la tienen clara. Pues la pregunta de la situación de ese plan de ajuste o ese requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, se lo vaya a transmitir por parte del diputado nacional, don, en este caso Saúl, que lo va a llevar al Congreso y le va a preguntar al gobierno desde allá, mire, ya que no le responde o no tiene información los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Telde por parte del gobierno, le pregunta usted, ¿este requerimiento que conlleva? ¿Para qué es este requerimiento? ¿Dónde está el incumplimiento? ¿Qué medidas se van a llevar? ¿Se va a subir impuestos? ¿No se va a subir impuestos? ¿Se va a intervenir? ¿No se va a intervenir? ¿Se va a quedar Montoro? Pero descuadrado y pero descolocado. Es que, pero eso lo podía hacer cualquier partido, el PSOE, Nueva Canaria, Coalición Canaria. Claro que también tiene un diputado allá. Tienen diputado allí, por lo tanto lo podía. Los del PP, que tiene diputado. Pero ¿cómo va a llevar? Vamos a ver, ¿cómo va a ir Pedro Quevedo? Vamos a ver, don Francisco. ¿Cómo va a ir don Pedro Quevedo, el diputado 176? Decir, oiga, ya que
Mi propio partido, el Ayuntamiento de Telde, no le contesta, según la oposición, a las preguntas que hace sobre este tema. ¿Cómo van a actuar ustedes para yo decírselo a la oposición? Oiga, el problema es que no se mira panorama. Por lo, y va a decir, mire que yo soy la del 175. Mire, ya que ¿sabes? Yo también gobierno en Telde, ¿no? Pues vale, bueno, el partido. Pues mire, ya que no le contesta a la oposición, ¿esto cómo va a ser? Vale. Usted quita Nueva Canaria, que tiene un diputado, y que no le pregunte por qué gobierna. Quita Coalición Canaria, que también gobierna, y no le pregunta. Pero mire, ¿y el PP y el PSOE? Están de viaje. Porque que yo sepa, Ciudadanos, ¿me entiende? No está dentro del Pleno. Uh-huh. Ahí es un partido que está en Telde, pero no está en la oposición. Bien, pero para eso. Pero bueno, ¿se interesa por los ciudadanos de Telde? Muy bien, me alegro. Uh-huh. Pero también se debería interesar, ¿me entiende? Tanto el PP como pero el PSOE, eso, que tienen diputados. Pero vamos a ver, el PSOE está con lo de los ERE de Andalucía y Pedro Sánchez diciendo que los buenos son buenos. Mucho trabajo tienen los diputados. ¿Vale? Y preocupándose mucho también trabajo con lo de Cataluña. Vale. El PP está con los máster. Claro, cada uno tiene un trabajo que desarrollar. ¿Y cómo y usted al quiere final, que pues... el PSOE se preocupe y el PP de Telde? Cuando tiene todo ese follón. Es que está muy ocupado y no tiene tiempo para eso. Y los concejales en la oposición, pues tampoco a lo mejor insiste mucho a su compañero para que mire el tema. Pues ahí el que ha venido lo ha adelantado por la derecha. Exacto. Toma esa iniciativa y ya. Bueno, efectivamente. Esperemos tener en esta casa al señor diputado nacional de Ciudadanos, Saúl. La normativa y que dice, nos explique la respuesta que le da el ministerio. La normativa dice que los ayuntamientos tienen que pagar en 30 días después de fecha de factura. Según Telde, paga a 398 días. Eso es más de un año. Entonces, seguramente el señor Montoro a lo mejor ha visto eso y por ahí le está diciendo, ¿y el plan de ajuste que había? Uh-huh. ¿O que tenía que presentar? ¿Cómo se está llevando? Como mismo se llevó cuando estaba el Partido Popular gobernando. Ese es el tema. Como mismo. Sí, porque al final me entiende. Esto viene de atrás. Exacto. Por eso la gente tiene que tener en cuenta lo que hacía el de atrás y lo que hace el de ahora. Que tienen que cumplir con la ley como cualquier ciudadano. Lo que tiene que hacer el señor Montoro es decir, venga, para, vamos a ver. Yo le he dado a ustedes dos créditos, hijo. Dos. Oh. Para que no haya factura en los cajones. Dos. ¿Y sigue habiendo factura? Y todos estos deudas que hay en Telde. Vea, aquí alguien me ha engañado. Pero mire, hay y una... como alguien aquí me ha engañado, vamos a intervenir pidiendo responsabilidades. Claro. ¿Y cómo le pedimos responsabilidades? Pues mire, lo van a tener que pagar ustedes. No, ya ve, eso no le se lo hace. Ah, si pues se lo eso hiciera, es lo que hay que hacer. Si se lo hiciera, eso es lo que esto tiene hubiera que hacer. Cambiado. Eso no se lo va a hacer. Eso es lo que tiene que hacer, porque si ustedes se han acogido a dos créditos ICO, que no son todos, que son tres, porque en esta crédito ICO van tres y no tiene 20 porque no se lo dan, o si no tiene hasta 20 para que estén ustedes los contadores en cero y hay factura en los cajones y hay impago y hay denuncia tras denuncia, según diciendo habiendo 60 millones de euros en los bancos, es que y no se le paga eso a los proveedores, eso le quiero que decir que se está generando, por ejemplo, pero a la empresa no dice que hay, Elenor, pero dice que hay superávit. Sí, claro. Vale, si hay superávit y el señor Montoro le dijo a aquellos ayuntamientos que tengan superávit pueden gastarse más. Es que claro, es que a lo mejor le entonces, va a decir, usted imagínese, el plan de ajuste lo pueden cumplir sin problema. Pero después le va a leer, dice el señor Montoro, oye Montoro, mira que el superávit que tenemos aquí en el ayuntamiento podemos gastarlo. Y dice Montoro, ¿cómo que el superávit? Si me están los empresarios diciendo que no cobra. Que no cobra, ese es el problema. Usted tiene superávit y resulta que los empresarios no cobran. Porque yo le he dicho, si usted tiene superávit, gaste un poco más. Entonces dirán, pero mira, el interventor, la interventora, ¿cuál de ellos? ¿El que pasó, el que estaba, el que se jubiló? Exacto. ¿La que estuvo pues, y se marchó? Los que están y los que se han marchado, que lo llame el señor Montoro a capítulo y le diga, esto es así y si no se cumple, usted tiene problemas. Porque lo que no podemos hacer es que estén jugando con la... Y el ministerio dirá, suban los impuestos, que pague el pueblo. Efectivamente. ¿Cómo? Claro. Las irresponsabilidades
de los que han estado ahí y que han tenido que tenerla y llevarla a cabo, eso que no pague y que sea el pueblo. El que menos culpa tiene, o el que no tiene ninguna culpa, la única es de votar y poner personas al frente de las administraciones, con máster a lo mejor y sin máster también. Sí, ya los máster usted sabe que, bueno, porque todos venimos muy preparados que le mira el currículo y tienen máster de todo. Estos cojonudos, estos políticos, ahora están desapareciendo. Sí, ya ahora en el currículo veo borrado. Oye, ¿por qué lo borran? Si los tenía. Son máster San Borondón de la casa. Aparece, desaparece. Efectivamente. Muy bien. Estamos todos preparados siempre. Por eso digo que la clase política, y al final lo que están dejando en mal lugar son las universidades, ¿eh? Porque al final algunas universidades se ha prestado al juego de algunos políticos que al final queda hasta mal. Bien. Pero desgraciadamente. Yo lo lío y se nos queda cosa en el tintero. Bueno, yo quería comentarle una noticia que decía esta semana el Canarias 7, en el cual pues me extraña y me pregunta. Que aparece publicado con el número de placa 10.285, 42 años de servicio, Anania Jesús Torres Suárez, es policía local de servicio más antiguo, de total de una. Es un policía municipal del Ayuntamiento de Agüilbe y tiene más de 40 años de servicio. Entonces, pues aparece que dice. Se publica esto en el Canarias 7, que algunos servicios extra, como cuando los eligieron como compañero de San Mateo y vecindario, y yo por Agüí me dice, para ser escolta de altos cargos del Sáhara que venían a Gran Canaria con turno de 12 horas y con varios coches camuflados y no comunicaban por los comunicaban como por emisoras como los que tenía el ejército de la época. Es decir, un policía local haciendo de escolta a un alto cargo del Sáhara. Lo dice él. Que yo sepa, la policía local no se puede usar para eso. Y esto estamos hablando de los años 80. A lo mejor tendría el curso de escolta y lo haría en sus vacaciones, como los de no, Pumón. Lo hacía en servicio. ¿En servicio? Sí, en el servicio de policía. Y eso no hay que ponerlo en conocimiento de delegación, como mínimo de gobierno, para que le asigne una escolta a altos cargos. No, es que un policía que cobra de un ayuntamiento no puede hacer ese servicio. Porque entonces pasaría a llamarse posible delito. Entonces, esto apareció esta semana, este señor pues ya... delito ahora, pero en el año 80 no era delito. Digo yo, no sé. Bueno, yo a mí, la verdad es que deja sorprendido a uno esta información, que cojan a alguien, algún político, y ponga a disposición de este tema para hacer una actividad que no está autorizada. No está autorizada desde el punto de vista de la ley, me refiero, autorizada por su jefe o quien lo mandó, pues podrá estar autorizada, pero hombre, desde el punto de vista de la ley, a mí estas cosas me extrañan, ¿no? Como los dos es que mozo, usaba emisoras que iban con el Puigdemont cuando fue detenido. Exacto. Y dice que no, el que lo escoltaba porque iba a acompañarlo a que se entregara. Es que esos son mozos en Alemania escoltaba al expresidente Bélgica, para que se entregara. En Suiza. Es decir, ¿cómo va ahí un mozo si no tiene usted no tiene usted capacidad legal para eso? Lo mismo con esto. Yo, sinceramente, son cosas que me quedo sorprendida que esto se en el mundo de la política se use, ¿no?, para hacer actividades que no corresponden, pero bien. Bueno, ya la oposición de ese ayuntamiento sabrá lo que tiene que hacer, si algo preguntará, si tiene que preguntar. ¿Sí? Luego enteró, pues usted estuvo hoy a la señora Isabel Guerra, y hay unos escándalos impresionantes. Parece ser que ahora empieza a desfilar por los juzgados
los del PSOE, los concejales que en su época estaban en el PSOE, presuntos cobros de agua de Terón, no del ayuntamiento, de la empresa pública, es una empresa pública. Entonces, dice doña Isabel que tiene un registro mercantil, que es una empresa mercantil. Sí, pero es una empresa, por eso. Como una empresa, pero como es dinero público, es pública. Pero se registra por la ley mercantil. Por lo tanto, esta gente estaban cobrando, hay unas cantidades en las cuales no están justificadas, y parece que el señor Santiago Ojeda pues ya está procesado y, según la ética del propio partido, debería presentar la dimisión. Yo no sé si va a presentar el acta de concejal o se lo van a tener que tragar el PSOE, porque el PSOE está criticando lo que hace el otro. Me parece muy bien. Pero también tiene que tomar ejemplo. Sí, pero la ética de los partidos es para decirle a los ciudadanos qué buenos somos. Pero cuando nos ocurren cosas como esta, ahí hay que... vamos a ver. Cuando lo procesaron era un día impar. Y nosotros dimite los que son procesados en días pares. Y cuando dice, no, pero es que eres día pares. Sí, pero lo procesaron a las 9 de la mañana y nosotros dimitimos de las 8. Siempre hay una excusa. Estas cosas se las tienen que tomar en política. Pues se las tienen que tomar un poco en serio porque los ciudadanos. Yo me lo tomo en broma. Claro. Porque los ciudadanos no están para esta broma. Estas éticas hay que quitarlas. Primero hay que quitarlas. Porque no vengan con ética cuando no las cumplen. Por lo tanto, es un tema que yo a mí me parece que esté criticando al vecino si tú no haces. Es lo que tienes que hacer cuando te toca. Es como en Madrid, en la comunidad, no vamos a defender a Cifuentes. La que va a presentar la moción de censura está también casi en la misma situación que Cifuentes. Claro. Bueno, es similar. Exacto. Hay dos o tres que también tienen... Con máster que no... Efectivamente, hay dos o tres que están dentro de la asamblea en el cual le pasa tres cuartos lo mismo. Por lo tanto, oiga, no, Cifuentes y los demás también. Que son errores que cuando transcribieron. Si al final los ponemos como errores, pues los errores se los tienen que pagar. Son errores, pero llevan 10 años y yo los llego leyendo. Vale, a mí me aparece un máster en mi currículum. Me dice, mire, usted es médico. Si le apareció de repente, usted le llevo 10 años en mi currículum, que soy médico, en 10 años. Y cuando me dice, oye, mire, que usted dice que es médico. Y no, pero mire, es que no. Usted no es médico. ¿Dónde está su titulación? Es un error. Pero 10 años leyendo que es médico y viviendo del cuento de que es médico, entre otras cosas. Yo la verdad es que estas cosas, pues al final uno no sabe qué pensar ya de cómo están actuando los políticos, hasta dónde vamos a llegar y cómo se tiene que parar esto, porque la ciudadanía yo creo que tiene que despertar y estas situaciones tenemos que cambiarlas. No pueden estar, se ríen en la cara de que se ríen porque del ciudadano con el dinero público. En este país se presume de que hay una ley de transparencia. Una ley de transparencia, entre ellos entra que se pongan los sueldos, los currículos de todos los políticos que ostentan cargo, por la ley de transparencia y el patrimonio que tiene. Y después nos encontramos que miente. Mire, cuando usted pone aquí que tiene un máster y no lo tiene, o un doctorado que usted no tiene, no dimita. No hace falta que usted dimita. En estos momentos está inhabilitado. Punto y pelota. Claro. Eso es lo que tienen que hacer y aprobarlo ya en el Parlamento, en el Congreso. Es decir, vamos a llevar ya políticamente esto. No se puede permitir esto, por lo menos para que tener un poco de dignidad hacia los ciudadanos. No se puede estar permitiendo, pero claro, ahí son todos cómplices. Ese es el tema, que son muchas ahí personas son todos cómplices. Las que son cómplices al final, tengo que tapar a qué para, porque yo también me tengo que tapar. Que voy a un pleno, por ejemplo, lo que está pasando en el pleno de Teró, como hemos hablado, que no se puede hablar de aguas de Teró. ¿Cómo? Es una empresa pública. Yo tengo un espacio. Yo soy de la oposición. Tengo ruegos y preguntas, que es cuando yo puedo preguntar. Y yo le pregunto a usted lo que yo quiera preguntar. Otra cosa es que usted me conteste lo que quiera contestar, pero me tiene que contestar en tiempo y forma. Pero usted me diga a mí que aquí usted no se sabe que enteró gobierna el PP con el apoyo del PSOE. Por supuesto. Y se lo permite. Como que gobierne el que quiera gobernar, pero ¿y el secretario o la secretaria que es habilitada? ¿Por qué no hace constancia? Oiga, mire, sobre la marcha. No, usted no se preocupe.
juzgado de mire, yo soy secretario habilitado o secretaria habilitada y en el pleno no se permite esto, se está vulnerando estos derechos, yo tengo que ejercer. Pero yo, mire, le cuento, porque en el pleno, que esté un secretario ahí sentado, una secretaria, para cobrar lo que cobra. Mire, en el pleno ese que se celebró, apareció un señor, estaba grabando, sí, con el móvil, y lo expulsaron, y un concejal la agredió en las propias instalaciones del ayuntamiento. El concejal de Cultura. Vale. El concejal de Cultura la agredió a ese señor. Ahora mismo el alcalde tiene que abrir un expediente porque él tiene una responsabilidad. Que un trabajador del ayuntamiento de Teruel, como es el concejal, agreda a un ciudadano. Eso tiene que el alcalde tomar medidas y abrir un expediente para ver qué tipo de sanción le cae o puede ser estar expulsado. Porque eso no lo puede hacer nadie. Vamos a ver a dónde va a llegar la oposición, a ver qué medidas van a tomar. Porque usted recuerda perfectamente que en Telde se le abrió a un funcionario un expediente por hacer un gesto a otro concejal. Pues usted imagínese el propio concejal agredir a una persona. Pero no solo eso. ¿Cuándo se van a enterar? ¿Cuándo se van a enterar de que no se puede prohibir que se graben los plenos? El problema es que ellos creen que el ayuntamiento es de ellos y no es del pueblo. Pero ya es que estamos cansados de denuncia tras denuncia. Claro. Y volvemos nuevamente. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que la justicia primero que es lenta. ¿Y cómo es lenta? Se valen de eso. Claro. Pero cuidadito. Y lo segundo, que la justicia, volvemos, es que hay que, yo creo que para encarrilar esto usted es el alcalde, sí. Usted expulsó a este señor por no dejarlo grabar en los plenos, sí, vale. ¿Sabe usted que ya no es el alcalde? ¿Por qué? Porque usted está inhabilitado. ¿Por qué? Porque usted juró y prometió cumplir con la Constitución y está vulnerando un derecho constitucional. Pues eso se hace en muchos ayuntamientos. Punto y pelota. Vulnera los derechos. Claro, y después llega al juicio, final, el juicio pasa lo que pasa, que lo inhabilita, pero ¿cuándo? Dentro de 4 o 5 años. Sí, cuando ya no está en el cargo. Pero eso tiene que ser sobre la marcha, y esto es básico. Sí. Mire, ya esto hay jurisprudencia, sí, mira, esto no hay que esperar ni nada. ¿Usted lo prohibió? Sí, vale. Y pero eso está, para eso también está el secretario. Sí, sí, por supuesto que tiene que velar por el tema jurídico de... Mira, aquí se expulsa a este señor por esto. Y lo hace este señor. No, es que el secretario puede tener problemas, porque si no lo si no lo tiene en constancia, pues puede haber un problema. Que yo digo que es que así no funciona, si aquí claro, y después dice que los ciudadanos. Pero mire usted hasta dónde está llegando la situación de Teruel con este gobierno, que es entre el PP y el Partido Socialista, que hasta un propio concejal dentro de la institución municipal ha agredido a una persona. Oiga, está muy grave, y de hecho estamos viendo que ahora están desfilando todo por los juzgados, porque aparece que ya tiene fecha para el juzgado de que va a celebrar ahora por el tema de los combos. Pues bien, que a publicidad. Sí, los vamos a publicidad y si le puedo comentar alguna cosa más, pues bien, se la comento. Y si no, los ciudadanos que tiene siempre la palabra que... Bueno, vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes. Me gustaría comentar algo también que tengo aquí, que la verdad que está levantando ampollas, pero eso va a ser después de la publicidad, y también queremos, por supuesto, a la vuelta contar con la opinión de ustedes. Nos vamos en unos minutos de publicidad. Más querido.
José Vélez, siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa. Nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo. Por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes. Capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan.
Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Tenemos dos temas, dos vídeos, en este caso uno, sí, de esta ciudad de Telde. Sí, parece ser que en Telde, en donde el depósito de vehículos que se iba a hacer en el Goro, eso es una instalación que hay en el Goro que está parada mucho tiempo y no se ha puesto en marcha, pues los encontramos esos dos contenedores de 12 metros cada uno. No sé si el ayuntamiento ha alquilado estas instalaciones, o no entiendo qué uso se le está dando, porque al final dos contenedores de 12 metros ahí, como podemos ver, y eso no que sabemos que llueve contenedores a no sé que bueno, por eso digo que el ayuntamiento de Telde si se lo ha alquilado a alguien, la verdad que desconozco que esté alquilado. Ha aparecido tanto, en este caso en los periódicos. De la misma manera parece ser que la zona industrial de Salineta, recuerda usted perfectamente que sacábamos nosotros la información, eso pues sigue eso igual. Hace más años que Capón. Por eso sigue igual, y hoy ha salido en la prensa el pelo escrita. Negro. Ha aparecido en la prensa escrita eso que tenemos ahí en pantalla, como que sigue eso igual. Y bueno, yo sé que en Telde habían dos policías destinados para el tema de medio ambiente y se le llamó la policía medioambiental y tal y cual, pero mire, yo no sé si los dos policías han cogido, están de vacaciones o qué es lo que pasa, porque la situación la podemos seguir viendo igual. Aquí no se ha cambiado mucho, y no solo eso, sino en muchos sitios más del municipio, que es lo que yo le comentaba antes. En las zonas industriales, si usted lleva a una persona para ver sus instalaciones y tiene que pasar por medio de esa calle, pues imagínese cómo se podrá quedar eso. No, con estas imágenes los inversores están peleándose para venir a Telde. Es que anima, invita. Los ponidos invitan. Las imágenes lo dice todo. Yo soy inversor, quiero venir a montar una empresa en Telde, entre otros, pero en este caso con estas imágenes, pues usted imagínese, voy a buscar el espacio, ¿dónde puedo ir? Pues recorro, hago un estudio, ¿no? Un estudio de ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Tenga cuidado, no lo lleve por Las Palmas, porque ahora con el tema del metro guagua, las calles están patas arriba y a ver cómo entra un contenedor. A ver cómo entra. Es que la verdad. Tenemos también, en este caso, un audio que, no, en este caso, nos han mandado por parte del Partido Popular de Galdas, y hablamos de la celebración de uno de los plenos, y es unas explicaciones que da el señor alcalde sobre el cierre de un parque. La verdad que no tiene desperdicio estas declaraciones. ¿Y cómo se actúa ante el trapicheo de drogas? Pues cerrando los parques. ¿Usted lo entiende? Pues mire, ahí está este audio. Nos ha dicho un chico que conoce a una señora que se está quejando porque hay un solar en la montaña, en la calle Largón, no sabemos, pero les explico, de ese solar, que ahí hay menudeo y se mete dentro de ese solar. Y hay una chica que prohíbe, lo que acabo de explicar, esta chica se queja. ¿Y por qué ustedes han cerrado el Parque del Calvario? Porque no lo dice la historia entera, sino lo dice. ¿Por qué han cerrado ustedes el Parque del Calvario? Se dice, mire, para evitar el deterioro, el mal uso, aquí se estaba sentando, había quejas de los vecinos y todos sabíamos lo que se estaba convirtiendo. Pues se decide cerrar el parque del parque, no, la. ¿Usted lo entiende? Cuando hay un problema, de algún problema, un deterioro, una desidia o el mal uso que se está dando, pues cuando alguien le diga, oiga, pues mire, cuidado, porque gracias a eso está actuando la fuerza del orden público en el tema de trapicheo que salía a la luz también. No en Galdas, sino en otro sitio, en los colegios, el trapicheo, el menudeo que había, y se ha actuado cuando se captaba a los jóvenes, ¿no? Y ahí se erradicó. ¿Pero cómo se erradicó? Poniendo la fuerza del orden público persiguiendo. Y aquí ahora yo denuncio y le digo, mire, que en tal sitio hay menudeo y trapicheo, me cierra el parque. Bueno, eso es lo que quería comentarle. Es decir, si hace eso, señor alcalde, con todos los sitios que hay trapicheo, pues la policía sobra, la policía local sobra. No hace falta, ¿no? Porque si esos problemas, que la policía local podía actuar perfectamente, pues... Entonces se ahorraría un montón de dinero quitando la policía, porque para eso está, para actuar la policía.
tanto en la circulación como en una calle, de cualquier un pleito, el trapicheo de droga, una ilegalidad, todo eso, para eso está la policía. A mí lleva una información. Dentro de lo que es la parte urbana, no cerrar. Es lo más normal. A mí me llega una información, lo pongo en conocimiento de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, y a raíz de eso que actúe. Los vecinos que disfrutaban del parque dejan de disfrutar porque se cierra, porque allí se trapichea. Bueno, si no se trapichea allí, se trapicheará en otro lado, por lo cual hay que erradicar el trapicheo. Efectivamente, no quitarle a los vecinos que disfrutan de ese parque. Es que esto no lo entiendo. Esta explicación está fuera de lugar o fuera de sitio. 928-68-2342 es nuestros teléfonos, los cuales están a la disposición de todos ustedes, aquellas personas que quieren intervenir a través del hilo telefónico. Pues tenemos llamada, pues damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches, señores, don Francisco. Muy buenas noches, amigo. Saludos. Hablando claro. Yo quería opinar un poco sobre la situación política. Vamos a ver, aquí en donde yo vivo en el polígono San Cristóbal, en la calle Málaga, tenemos aquí un problema grande de sin consultar con los ciudadanos. Se está haciendo una calle a continuación de los juzgados, la calle Málaga, peatonal, un problema con una obra que parece que es el Escorial, la obra del Escorial no acaba nunca, y un problema aquí poniendo aceras y poniendo qué sé yo, vallas para frenando los pasos de las personas. Yo, aquí se necesita ciudad sin barrera, porque hay muchos problemas, son escalinatas todo, no hay ninguna situación que el ayuntamiento facilite para la situación de los ciudadanos inválidos, mayores, ciudadanos que tienen que estar en sillas de ruedas. Esto es un problemático ya de viejo y no se soluciona nada. Hablando sobre de toda la situación del Estado, no hay justicia, no hay ley. La ley, la justicia la tenemos ya por definitiva que no existe. Echo de menos los años anteriores de los 60, 70 de mi vida, que teníamos unas leyes que los protegían, franquista. Tanta gente que critica al Franco, pues yo lo echo de menos. Estamos llamados a eso, a que venga una dictadura, porque esto es insoportable. Ya no hay ley. Muchas gracias por atenderme. Y yo sé que estas palabras no valen para nada, bueno, ¿me entiendes? Porque la política tiene mucha fuerza hoy en día, y hay mucha venta y mucho dinero que se invierte para eso, para los que no trabajan, ¿me entiendes? Yo fui educado a trabajar. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a usted por llamar y por dar su opinión. Y las palabras que no vale para nada, no, sí vale. Por lo menos con nuestras palabras decimos nuestra opinión, alguien la compartirá, alguien no la compartirá, pero estamos en una democracia, estamos en una libertad de poder expresar lo que opinamos. Con mucha educación, como usted ha hecho. Y yo creo que alguien tendrá poco a poco
que ir cambiando y las palabras válidas para algo. El malestar que se está generando en esta sociedad, hemos visto al señor Jacinto en la isla de Tenerife, en el cual ha sido condenado por matar, en este caso, a un asaltante, a un señor, en este caso con un grupo que iba a asaltar y asaltó, incluso golpeó y maltardó, que la sociedad no la entiende. Hoy mismo me estaban comentando de una señora también en Lanzarote que ha sido condenada a pagar 750 euros a un asaltante también que asaltaba su vivienda, pero claro, esta señora tiene un perro en su casa y el perro mordió al ladrón, por lo cual tiene que indemnizar al ladrón. Esto es el mundo al revés. ¿Alguien lo entiende? Pues yo no lo entiendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Poner la llave en la puerta para que cuando venga, pues que se sirvan los que vienen a robar? ¿O cuando llego a mi casa y me encuentro a alguien dentro de mi casa robando, qué le digo? Espérate, no, hombre, no te vayas con prisa, ven, que te por lo menos almorza a cena, que yo te hago la comida y almuerces y cena. Y mira, no te lleves eso también, llévate más, toma. Oiga, ¿y a mí quién me defiende? Al ciudadano honrado, trabajador, que se siente... Es que nos estamos sintiendo desamparados, así de claro, el ciudadano lo está percibiendo. Tenemos llamadas, pues damos paso a la llamada, que es la prioridad. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, hola, buenas noches, saludos Paco, soy Magdalena. Muy buenas noches, Magdalena. Y buenas noches. Sí, Magdalena, ¿podría bajar un poco, por favor, el volumen de la televisión? Es que se está acoplando de fondo. Ay, sí, perdona, ahora. Mejor. Tranquila, mujer, gracias. Sí. No, es que siempre lo quiero, pero me olvidé. Mira, quería comentarles que sí, cuando este señor Montoro metió sus garras en el Ayuntamiento de Madrid, que yo lo estuve mirando después, que había pasado exactamente, pues pasó que cuando entró Carmena en el año 2015 se encontró una deuda multiplicada por 7 que dejó la señora Ana Botella, la esposa de Aznar, y el señor Gallardón. Se encontró esa deuda. Cuando ha visto que ella en menos de un año y medio quitó más de la mitad, y a fecha de hoy, no lo he mirado, pero seguramente que casi todo ya, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, eso ella le pidió las cuentas. ¿Por qué? Porque estaba ahorrando, porque tenía dinero ahorrado para el pueblo, tenía quitando deuda, y entonces eso no le interesaba, porque yo mucho me temo que ahora estamos también metidos en la burbuja. Han subido muchísimo los alquileres, se están dando préstamos para comprar vivienda a los bancos, y esto yo grito y doy la voz de alarma porque está empezando, y esta burbuja va a ser muchísimo peor que la anterior. Y entonces tengo miedo que alguien, por favor, que esté llevando este tema o que estén escuchando y que pueda hacer algo, pues que lo consideren, que frenen ya este tipo de intereses que están dando, de préstamos, alquileres altísimos, y todo esto sale del banco. Entonces, claro, el señor Montoro, que es muy listo y muy sinvergüenza, pues dijo, bueno, pues yo cojo las cuentas de Carmena, que las lleva al día y encima tiene superávit, lo voy metiendo en mi cajita para dárselo luego a los bancos para rescatarles, y eso es lo que está haciendo. Es mi forma de pensar, eso es una. Y luego, bueno, lo de aquí de Tero que vino a mirar, me parece bien, lo tenía que haber venido mucho antes, ¿no? Y también tenía que haber venido cuando estuvo La Botella gobernando y cuando estuvo Gallardón, ¿por qué no les pidió las cuentas a ellos? Efectivamente, muy bien. ¿Sabes? Sí, pienso, ¿no?, yo que esto tendría que haber sido así. Y desde luego, no quiero más políticos que estén metidos en temas de corrupción. Tenemos que el pueblo prohibir y apoyar a los jueces para que se haga una ley para que eso no suceda. O sea, que por ley se debe hacer un decreto donde diga, todos aquellos del partido que sea que han metido la mano en la caja no cogen ningún cargo político en la vida. O sea, jamás. Hay que terminar con esta corrupción. ¿Y cómo se termina? Pues se termina así. Es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, pues ya está, porque ya yo quería... ya quiero dejar paso a otros compañeros, y un abrazo para todos los oyentes y un saludo también para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Magdalena. Gracias por participar y dar su opinión. La verdad que tenemos que solidarizar con los jueces, con los fiscales, con los funcionarios, y por supuesto de justicia, porque, oye, podrá haber bueno y malo como en todas las profesiones, pero la verdad, la presión que está recibiendo, lo último es la manifestación del pasado fin de semana, Comisión Obrera y UGT en contra del juez. Pero pero no es por un juez laboral, no, en contra del juez que toma las medidas del señor Puigdemont y de los independentistas. Es que esto, el mundo al revés, los sindicatos en contra. Pero mire, ¿alguien se ha enterado para qué están los sindicatos? Digo yo, no sé, porque a lo mejor es que ya están descolocados. Bueno, en la República Independiente, entre comillas, de Cataluña.
No, y peor, que el Parlamento se querella contra el juez, dice que van a querellarse contra el juez. Oiga, se puede querellar a aquellas personas que lo estime oportuno, pero no que el Parlamento, eso es dinero público, y el Parlamento todos los ciudadanos de Cataluña, es decir, de Barcelona, no pueden hacer eso. Uh-huh. Yo es que esto va al revés. No, el mundo al revés, sí. Así de claro. Y que los jueces, podemos... Pero también hay que... Y por cierto, ahora se están manifestando también los jueces y los fiscales. Hombre, es que no tienen medios suficientes para poder... Claro, es que es real. Esto es real. Y estamos poniendo en la picota, en el punto de mira, a estos trabajadores, porque son también trabajadores. Es que el tema de los presupuestos depende de la comunidad en donde están ubicados. En Galicia hay una montada que claro, no vea. Porque si la comunidad autónoma de Galicia pues no le pone los medios suficientes, pues ellos se ven... Porque diga, mire, esto no le puedo dar los medios para que los profesionales de la justicia digan, mire, yo no puedo sacar a los ciudadanos esto adelante porque estos señores no invierten. Claro. Y como no invierte, ¿cómo quiere ustedes que yo luche contra la corrupción si yo estoy hasta aquí de denuncia y yo no puedo llevar a cabo todo esto? Claro. Y le pido que me dote. ¿Cómo quiere ustedes que yo le diga a, por ejemplo, el tema de la URTE? Oye, cuando por parte del Ministerio de Hacienda no le contesta a una investigación. Pero mire, es todo el mundo al revés. Ese es el tema, que a veces pues se ven impotentes para poder desarrollar su trabajo porque requieren de otras administraciones y de técnicos para poder desarrollar el trabajo y no tienen eso. Y yo felicito a los jueces, fiscales y todas las personas que de la profesión de la justicia, juristas, que se movilicen y denuncien estos casos y digan, mire, hasta aquí hemos podido llegar, hombre, claro. Ya se acabó con esta historia. Uh-huh. Si ustedes no quieren que nosotros lo investigamos, dígalo y ya está. Y diga usted que estamos por ser político o que la justicia no es para ustedes. Pero no me estén colocando en problemas que después me meten en follones a mí. Desgraciadamente. La verdad, el mundo al revés. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Dígame. Sí, mira, yo digo que qué va a hacer de nosotros con estos políticos. Ahora parece ser que... Los que están metidos un montón de terrenos ahora, un dineral, un montón de millones, etcétera. No hay dinero para subirle la pensión a los pobres. La sanidad que está por los suelos, mire, para pedir hora para el médico de cabecera, casi 15 días me dieron hora. Para hacerme una radiografía, ya llevo un mes esperando, que yo estaba mal ese mes y estoy malísima. Uh-huh. ¿Dónde están echando los dineros esos? Por favor, que se marchen todos de ahí, que se marchen todos los políticos del ayuntamiento, que quede el ayuntamiento que nosotros ponemos personal ahí a trabajar, que sea legal. Se acabaría toda la chuma que está metida ahí, porque ya esto es no va más. Encima de que estar empecinado con el tren ese, que yo pensaba que se iba a ir y tal, no señor, en eso. Y también lo de que aquí no se lucha por darle vida a las clínicas, que eso está de lo peor que se puede tener. Que luchen por darle trabajo y vayan a echar la chuma que ha venido aquí a pedir, por favor, que me escuchen ya. ¿Alguna persona si sabe de la dirección de Rajoy? Que me, por favor, que pare, que voy a ver si le puedo escribir una carta que se presenta aquí, que yo quiero decirle a la cara a él lo que tengo que decir. Porque llamando a la radio se va a enterar. Le voy a decir que le está dando dinero a divertir y a todo el que le da gana para eso y para radio. Para pagarle los vuelos de avión, paseo en barco a todo perro en diablo. ¿Por qué? El que quiera pasear, que lo pague el bolsillo de él. Porque mientras nosotros con 300 euros no podemos llegar a ningún lado. Si pago los recibos no comemos, y ahí se pasa, mi hijo tiene los hijos parados y de un meredorista tiene que mantener los hijos. ¿Cómo se come esto, hombre? Y a dónde tiene dinero en sus manos. Y casa, y ropa, y de todo, y pintar las casas, dándole casa a todo el mundo. Y ya no termina la mía prohibiéndome de comer un poco mejor por tener un techo, y ahora sí que me la quito si no pago la contribución. ¿Qué se creen los mangantes esto?
Por favor, yo me quisiera enterar dónde de la dirección de Rajoy, te lo juro por Dios. Le escribí una carta que se presenta aquí, coño, ¿por qué el presidente del gobierno? El presidente de España, ¿y por qué se va para otro país y para qué? ¿Para activar lo que está pasando aquí? Que vigile más y se entere cómo está, que le está dando dinero a todos los políticos para despilfarrar. Vale, voy a dejar para que siga llamando más gente, por favor, perdone. Muchas gracias, señora. Gracias por llamar y por intervenir. Y este es el sentido de los ciudadanos. Sí, claro, los ciudadanos están muy enfadados. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando antes, la incoherencia política, un día dice una cosa y otro día dice otra, y luego la gestión por parte de ellos con el dinero público es malamente. Hemos visto, por ejemplo, estos días, que sigue con el tema social de las personas mayores, cómo están colapsados en algunos sitios, es decir, no tenemos suficiente capacidad para aquellas personas mayores que viven solos, por ejemplo. Uh-huh. Y claro, al final, pues estas personas pueden, veía yo una estadística de la cantidad de personas que viven solas a partir de los 60 y pico años hacia arriba, y claro, algunos no tienen suficiente capacidad para vivir solos y no tienen centro donde ir. Por lo tanto, desde el punto de vista del cabildo, que es el que gestiona esto, deberían tener instalaciones, para aquellas personas que no tengan dónde ir y puedan ellos estar acompañados con alguien o de alguna manera pues tener una vida digna, porque después de trabajar tantos años y verse solo en una casa, uh-huh, pues te medirá los días que le queda. Hombre, usted acaba de dar un dato por parte de desarrollo local, que está haciendo un estudio de las empresas para, pues mire, la mayor inversión que pueda haber por parte de las instituciones es crear estos espacios. Pues por supuesto. ¿Eh? Con dinero público, para dar un servicio público a las personas que, por desgracia, no tienen recursos y tienen que tener, para tener una vida digna, digo yo, ¿no? Para tener una vida digna. Lo mismo que lo de la ley de dependencia, lo mismito. Hay mucha gente que están esperando que le llegue esa ley, porque en definitiva no tienen dónde y quién cuidarlo. Lamentablemente, cuando le llega es cuando ya no está con nosotros. Efectivamente, que hay mucha gente que después de fallecida. Pero no entendemos cuando los presupuestos tampoco se gastan. Y cuando vemos que se gastan dinero en obras faraónicas de proyectos que no necesitamos, pero no en lo principal, lo que demanda la señora, en sanidad. Oiga, las listas de espera siguen ahí. ¿Y quién lo padece? El que está en la lista de espera. Sí, el otro día, pues como bien lo decíamos, por ejemplo, en el caso del Hospital Insular, que ha hecho una ampliación de unos 300 metros más en lo que es el área de urgencia, e intentar de separar un poco lo que son personas mayores con los accidentes de otro tipo, pues por lo tanto, sí, hay que dotarla de personal y hay que dotarla de capacidad para poder reaccionar bien. Pero bueno, vemos que las listas de espera con esas personas que están ahí esperando para localizar un sitio, como hay un señor que viene todos los días de vecindario de 70 y pico años a ver a su hija que está en el hospital con 40 y pico porque tiene un problema de salud y no tiene dónde ponerla ni quien la pueda cuidar. Uh-huh. Tenemos más llamadas. Buenas noches, ¿con quién habló? Hola, soy Germán Ramos. Buenas noches. Don Germán, muy buenas noches, amigo. Buenas noches, mira, quiero recordar hoy a un canal de televisión que ya no está con nosotros, que es el Canal 25, uh-huh, porque justamente el viejo, don Francisco, se ocupaba mucho de la gente con edad mayor y se los llevaba de paseo, los llevaba de excursión, les hacía bailes, etcétera, etcétera. Y lo quería recordar porque justamente desde una televisión se puede hacer mucho, creo yo, por dinamizar la vida de la gente mayor, ¿no? Hace poco presentamos desde una asociación en la que llevo trabajando como 2 años, o más, por lo menos 4, presentamos un proyecto en que venía a ser el siguiente. La gente que tiene capacidad de trabajar y que está en paro puede aprender rápidamente un cursillo de geriatría y ocuparse de atender a su propia gente, sobre todo en los barrios sociales, donde esto se presentó desde Ginamar, concretamente de la asociación de mayores Guillermo Casañas, que saben que ya no está con nosotros, que está en la gerencia de Ginamar,
y básicamente funciona de la siguiente manera: la gente que está en paro hace un cursillo, bueno, lo más inmediato posible, y empieza a atender a sus propios mayores, de manera que cada persona puede atender entre 20 y 25 mayores y dinamizarlos, atenderlos de una manera inmediata, diariamente, y bueno, y sería una fuente de trabajo para la zona, sería una, creo yo, una primavera para nuestros mayores, porque tendrían a alguien cercano que les atendería, les cuidaría, etcétera, etcétera, y por otro lado tendríamos una fuente de trabajo para el futuro, porque el proyecto este nacía para 100 emprendedores atendiendo 2.500 mayores. En Canarias la cifra por la pirámide poblacional está subiendo de una manera escandalosa, con lo cual yo creo que podríamos estar hablando de 10 o 12 o 15 mil personas aproximadamente en toda Canarias para que se dediquen a cuidar a su propia gente. Entonces seremos nosotros mismos los que cuidemos a nuestra propia gente y además tengamos un recurso de laboral más, porque Canarias también es muy atractiva para toda la población geriátrica europea, creo yo, ¿no? Yo creo que por ahí tendríamos una vía de trabajo que de momento no sé si la están considerando, los papeles están en los despachos donde tienen que estar, pero llevan varios meses y un poco nos desespera la idea de que todavía no se nos atienda un proyecto como esto. Yo lo lanzo aquí aprovechando y abusando de la confianza de los amigos de Canal 4 y espero que se mejore esta idea, si es mejorable, que se apoyen ideas de estas características y que pongamos en marcha a nuestros mayores sin tanta palabra técnica, sin tanta burocracia, sin tanto rollo, y de una manera humilde, sencilla y fácil. Si les parece, lo comentan y ahí les dejo el tema. Pues muchas gracias. Venga, buenas noches. Muchas gracias, don Germán, por participar. Son iniciativas. Sí, son ideas que creo que son a considerar y yo creo que la administración lo debe considerar y estudiarla para saber la viabilidad de esa idea. Si está presentada, esperemos que la administración le ponga el interés que requiere, porque puede ser una idea. Pero es que la idea que plantea don Germán es una idea para mí buena, fabulosa, porque hay una demanda de atención a los mayores, claro. Como vamos haciendo mayores. Y lo que plantea don Germán también tiene algo importante. A lo mejor en las grandes ciudades, no, porque en las grandes ciudades que también es, ¿no? Porque el vecino convive con el vecino. Y siempre los mayores, ¿con quién tiene confianza? Con los propios vecinos, con el que ha vivido el día a día. El que te venga a atender, la vecina que siempre ha estado ahí en el barrio, que la conoce, no la conoce, le transmite una confianza a los mayores. Pues cuando nos vamos haciendo un poquito mayor, vamos perdiendo la confianza y tenemos esa desconfianza. Pero son proyectos de generar empleo. ¿Cuál es el problema? Y el chollo, las empresas privadas que montan una empresa de atención a, y pero claro, yo la monto, pero mire, yo llevo toda mi vida con un hotel, pero bueno, las administraciones están paveladas por el interés de los ciudadanos, y esos proyectos, una cosa para lo que está y otra cosa para lo que hace, pues esos proyectos son los que tienen que considerar, estudiarlos, ver la viabilidad y si son viables, pues llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque son ideas que cualquier persona puede aportar, que puede ser bastante enriquecedora. ¿Y dónde a través? Pues que lo está diciendo don Germán y ha puesto el primer punto, formación. Exacto, hay que coger los desempleados, hacer un curso de formación, aquellos que quieran acceder a este puesto de trabajo, y a través de esa formación, un servicio a los ciudadanos. Un servicio familiar, podemos decir familiar. ¿Qué es lo bueno que tiene este servicio familiar que plantea don Germán, que lo ha puesto? Oye, los de tu barrio. No es lo mismo que venga por una empresa que toman ese servicio y te venga cualquier trabajador oye, mire, hombre, es que es así, funcionan las empresas así. Y atender a que crear este núcleo familiar,
que es importante. Todo esto tiene su... Yo creo que sí, son ideas que se debe tener en consideración y estudiar para poder llevarla a cabo, porque puede ser brillante en diferentes sitios que requieren de este, claro, estamos de este accediendo servicio a la vida laboral, estamos formando, estamos dando un servicio a los ciudadanos y ciudadanas, que es donde yo quiero que vayan mis impuestos. Yo quiero que mis impuestos vayan al servicio de que mi dinero, la casilla de esta hacienda debería ser así. ¿A qué quiere destinar? Pues a esto. No a pagarle el viaje y la vacación a los políticos y el bienestar de los políticos. No, yo quiero el bienestar de mis vecinos, de mis mayores, que aunque sean políticos, son mayores también. Las propias personas, pues, ejercen una actividad, un desarrollo, como personas se desarrolla. Efectivamente. ¿Tenemos llamada? Sí, ¿tenemos llamada? Pues damos paso a la llamada. Nosotros podemos hablar y no nos olvidamos, pero es que es tan importante temas que se ponen en la mesa y lo ponen los ciudadanos, que parece ser que los únicos que escuchamos este tema somos nosotros. Bien. Y los ciudadanos lo viven y lo palpan. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, con Gerba Batista de Aruca. Doña Gerba Batista, ¿cómo estamos? Pues muy bien, deseando que se venga el verano fresquito, porque hemos pasado un año de frío, de humedad, de todo, hasta nieve. Eso, pero bueno, ahora en la primavera, pues eso, la sangre altera, ahora empieza el año de la política, pues... ¿O se la alteró un concejal de Teruel de Cultura? Yo ofrecí, pero bueno... Vamos a dejarlo ahí para tomar un poco de sonrisa, porque nos hace falta todo. Mire, voy a hablar de las personas responsables sobre el tema de la basura, la suciedad. Bien. A veces, usted sabe que siempre he sido una persona muy reivindicativa. Sí, señora. Y me duele mucho porque no veo los abusos de poder y eso, pues, entro en ello. Hasta que llega un momento que he dicho, pues mira, no me voy a molestar ni a coger más nervios, porque no se puede con la opinión de todos, porque somos muchos. Pero sí con la educación. Porque usted no quiera para nadie lo que no quiere para usted. Es decir, señores, recicle. No se puede poner en una barriada como la que yo vivo. Por ejemplo, yo digo barriada, una urbanización, Domingo Rivero, la entrada de la misma curva, que lo juegue. Mire, usted llama a un ayuntamiento y viene y le recogen todo lo que no quiere. Y los jueves cuando pasa. Y tienen eso ahí que da hasta vergüenza, pena. No, señores. Manténgase usted, que se pone un cartel y a veces lo quita. Y yo sufro, porque me duele que ve mi urbanización sucia, pero no es por, sino por personas irresponsables que vienen y la dejan ahí. ¿No es mejor ponerlo los miércoles por la noche que no ponerlo un fin de semana? Porque cuando se llega la primavera, todo el mundo quiere hacer obra, pero todo el mundo quiere tirar. Pues no, aguante usted la basura en su casa y tírela cuando tenga que tirarla. O recíclela. Efectivamente. Esa era mi queja esta noche. Pues con todo su peso se queda sobre la mesa. Un saludo para todos y buenas noches. Pues muchas gracias, doña Gerba. Hombre, está pasando, tiene toda la razón del mundo. Por supuesto, están pasando muchos municipios y lo que tienen que hacer los ayuntamientos es intentar, de la ordenanza municipal que tiene, llevarla a cabo, controlarla y vigilarla, porque si tiene un día para los trastos, por ejemplo, ese día es cuando se puede sacar los trastos. Si alguien, me entiende, lo saca antes, puede ser sancionado. Lo pueden hacer los ayuntamientos. Y el problema es, ¿por qué? Porque usted pone algo en un sitio donde se puede pasar 3, 4, 5 días y da una imagen, pues, bastante fea. Y además, pues, a lo mejor, dependiendo de lo que sea, pues puede ser esparcida por la zona. Por lo tanto, yo entiendo que los ayuntamientos en ese sentido tienen que trabajar más, tienen que implicarse más. Y a veces esto se está quedando de lado porque la sociedad que tenemos, algunos son irresponsables y en cualquier sitio echa cualquier cosa que no se puede. También los ayuntamientos pueden llegar a un convenio con las empresas, por ejemplo, las empresas que retiran algo que está pasando, que está pasando y es grave, y ahí podría haber una responsabilidad por parte del ayuntamiento, debería haber una responsabilidad de los, por ejemplo, los aparatos electrónicos. En este caso, oye, vamos a llevar, oye, ¿a usted le interesa como empresa que usted se... Sí, yo prefiero más empresa, a lo mejor, oiga, mire, yo, el vecino que me llame, y pasamos y le retiramos el aparato y se lo llevamos antes de que lo ponga en la calle, venga aquel del cobre, desarme la nevera y después no pueda ser reciclada.
Porque la ha destrozado toda. Sí, desgraciadamente está pasando en muchos municipios en el cual los vecinos ponen una nevera, una lavadora, cualquier cosa, y se pueden ver en algunos sitios personas que están... ¿Dónde la empresa? Mire, la empresa está en tal sitio. Usted quiere, pues tranquilamente, mire, póngase en contacto con esta empresa que se dedica a esto, y usted puede llevarle la lavadora, la nevera, si quiere, la manda allí y se la lleva a esta empresa. Pero lo que no se puede hacer es hacer un mal reciclaje. Bueno, ponemos la lavadora afuera, que se recicla, pero después que le mandamos de la lavadora el tambor y el cacho de cemento. No, es que no se puede recoger según la normativa, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el caso de los RAI, que son los aparatos eléctricos electrónicos, pues esos residuos, si están incompletos, no se pueden recoger. Es decir, se podrían recoger cobrándole, y ahí tendría un problema el ayuntamiento. Pues encima que se recoge gratuitamente. Se recoge gratuitamente, pues, pero vamos a colaborar y poner herramientas y medios. Herramientas. Yo tengo que buscarlo porque me decían que hay en Noruega están importando la basura, importando allá, pero en Italia... porque de la forma que tienen de reciclar necesitan para ese reciclaje basura, y claro, le están mandando basura para y Italia con Alemania, pues les ha pasado lo mismo también, y aquí no, aquí es que nos sobra la basura y pagamos la basura al precio de oro. Efectivamente. Pagamos la basura. ¿Por qué? Por la nefasta gestión, mala pero con ganas, que se lleva en Canarias. Sí, sí. Pero mala, ¿eh? Y uno de los responsables principales son los cabildos, porque los cabildos son los responsables de la gestión que tiene luego los ayuntamientos que cumplir con la normativa. Y si no, pues el cabildo que esté sobre de ese tema para poder hacerle cumplir. Lo que no podemos tener... Por ejemplo, como son las islas, que a veces en cualquier sitio te encuentra cualquier cosa, vivimos del turismo, damos una mala imagen y todo eso. Así que es un trabajo que tienen que hacer los ayuntamientos y ponerse en serio a trabajar ese tema. ¿Tenemos llamada? Ah, que no, que nos tenemos que marchar. Oye, se nos ha ido el tiempo. Se nos ha ido el tiempo, pero volando. Pues bueno, se nos quedan bastantes. Se nos quedan cosas en el tintero. Bastantes cosas. Quería hablar, ¿me entiendes?, de los aforados, que hay bastante en Canarias. Y quería hablar, pues, de que la tele puede en julio también ser el apagón. La televisión canaria puede estar apagada si no se llega a un acuerdo, porque hay una sentencia que ya le tumbó eso abajo. Y bueno, y quería hablar un poco de la energía que Fuenteventura también está recibiendo. Es decir, pero eso vamos a tener que esperar al próximo martes. Vamos a tener que esperar, cuando usted me diga. A esperar al próximo martes, porque es que el tiempo se nos ha ido volando. A mí me da que desde la realización Kevin le está dando para adelante el reloj. A lo mejor para terminar más pronto. Madre mía, cómo corre el tiempo en esta casa. Señores, un millón de gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo Hablando Claro. Aunque usted diga, bueno, y decirlo al final, no, sí, vale, de mucho, que tenemos una sociedad muy educada, muy respetuosa, pero que no somos tontos. Y esta es la realidad. Por mucho que nos quieran vender un país de rosa, no, de rosa no es. La realidad es que existe la lista de espera, la realidad de que no hay tratamiento con el tema de la basura, como decía doña Gerba Batista, de cómo los ciudadanos, que también tenemos que participar y colaborar, que somos los culpables de esa mala imagen que tenemos por un lado, y cómo las administraciones se preocupan muy poquito o nada, y van siempre a remolque. Fíjense usted lo de la ley. Hoy estábamos con el comisionado de inclusión social y de lucha contra la pobreza, y hablábamos de la entrada en vigor de la nueva ley de contratación pública. Exacto. Pero eso no fue una bendición del gobierno, fue una imposición por parte de Europa, que le dijo: esto de lo que ustedes tienen en España de contratación pública, esto solo existe en los países bananeros, y ustedes están en Europa, y aquí esta ley es así, y si no la cumple, pues empezamos nosotros a sancionarlos a ustedes. Yo, en el tema de los contratos públicos que hay, le puedo decir, pero hay un porcentaje muy alto que son nulos de pleno derecho a consecuencia que no cumple. Pues tenemos que hablar de eso. Don Francisco Dávila, un placer. Pues nada, vámonos. Muchas gracias. Y a ustedes también, un gracias y un millón de gracias por estar ahí aguantándonos. El próximo martes volvemos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche, y tenemos que abrir los teléfonos antes, porque se nos va el tiempo volando. Mea culpa. Hasta el próximo martes.